Ah, chinga. ¿No se puso la de Assassin's Creed? ¿Qué está pasando, doctor? A ver, vamos a cambiar esto. Y vamos a ponerle otro video. Así es esto, güeros. Vamos a ponerlo desde el inicio. Ay, sí se manchó la pantalla. Es como jugar contra con Metal Slug, con Bruce Willis. Sí, es todo una joya perdida este juego, ¿eh? Ay, me equivoqué de botón. Era con... Okay.
No, les va a gustar este juego, chicos. Ya sé lo que les digo. Ay, hijo de su madre. Y no es que bajaron mucha sangre ahí. Contra los prisioneros. ¿Qué onda, Abden? Buenas noches. Y te perdiste justo el final de Pac-Man. Ya terminamos Pac-Man World. Supongo que este juego salió a raíz del éxito del Quinto Elemento. Quiero pensar. Sector 6. All sectors, you can visit the bio-end ready. Control is terminated.
voces, cabrón. ¡Ah! Una muerte. Ahora sí vamos a guardar. Oh, aquí van a ver las ratas gigantes. En las alcantarillas hay ratas gigantes. Mutantes. Escucha muy bajo el sonido del juego. A ver. Ah, me equivoqué el botón. Acuérdate, derecha brincas, izquierda ruedas. Dos muertes. Baja, es que me sirvió.
Híjoles. Tres muertes. Ahí están las ratas. Salió para el PlayStation 1 en 1998. Y por lo que sé y por lo que entiendo, solo salió para el Play 1, no salió para ninguna otra consola, como 64 o así. Oh, jefe final del juego, de este nivel. Este sí lo acabamos rápido, güeros. Nice polygon.
Fred Kincaid is still at large, heavily armed and extremely dangerous. Okay, plan B. Run for it. Pray for his swift capture. Amen. ¿Qué onda, Pride? Muchas gracias, Pride, qué amable eres. Y te muestro un gran clásico que no muchos conocen. Estoy seguro que tú tampoco lo has de conocer. ¿O me sorprenderás acaso? Cuando antes se usaban a actores, ¿no? Para hacer videojuegos. Bruce Willis. Este es uno de esos juegos que casi nadie topa. Camarada, denme sangre o algo. Diseño de arte, espérenme un momento. No, güero, ¿por qué quieres que diga viejo? La salud se ve... A ver, aquí está. Se ve en la parte de aquí arriba donde está el mouse. Esa es la parte de la barra de salud. Y como pueden ver, ya tengo poquita. Oigan, sí me siento así como de, di lo tuyo.
Y este vato me va a torcer. A ver qué tanto puedo hacer así. Actividad paranormal. Lo siento, chicos, es que me pidieron ayuda sobre unas cosas de iluminación. Ok. Desea Adventure. No, ¿eh? Ese para que veas si no lo... No lo jugué. Ah, qué perros. Okay, a ver, bueno, vamos a que reinicie. Y llevo como 4 muertes. Contra en 3D. Creo que lo más parecido a 3D que jugué con Contra fue el de Contra 3, creo, el Alien Wars. El Alien Wars. Ah, dedos izquierda, ruedas, derechos, saltas. Ok. Salta. Ah, ya me acordé, sí, sí me acuerdo de ese Contra. Sí, ya me acordé dónde lo vi. Pues se veía más o menos, o sea, nunca lo pude jugar, pero sí llegué a ver algún video de él. Se veía más o menos. Chicos, ¿qué películas, con iluminación como azul o así iluminación oscura de terror se acuerdan? Ah, chale, torcido otra vez. Creo que ya me maté. Ay, me quedan 6 muertes. Andas, qué buena idea, Pride. Saw, el exorcista. Es que estamos haciendo una carpeta de producción y pues no saben bien qué ponerle, en qué iluminación nos basamos. La bruja de Blair, Babadook, Jeepers Creepers. Muchas gracias, chicos. Con eso la armamos.
Alien. Gracias, chicos, los amo con todo mi corazón. Ah, los tacos. Sí, es como el quinto elemento esta cosa. Hijo de su madre. Híjoles. Ah. ¿Qué tal, chicos? ¿Sí les está gustando Apocalipsis con Bruce Willis? Muchas gracias, Pride. Qué amable eres, viejo. Ah, se desmaya.
¿A poco ya tenía mucho tiempo que no decía la palabra viejo? Que se sustituyó por culpa del Gomas Agüero. ¿Cómo se llama esa película? Ah, este güey es castroso. Me acuerdo que este vato es castroso. ¡Ah! Así bajan sangre. Sí, sí lo dices, pero tu palabra característica es viejo.
Ah, muchas gracias, viejo, por recordarme a mis raíces. Corre, 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 corre. Oigan, chicos, ya acaban de subir el cortometraje. ¿Quieren verlo aquí en vivo? Vamos a meter a ese perro. Vamos a ver qué procede, a ver. Pride, espero que estés viendo esto, viejo.
perro que me regalaron es muy lindo, pero realmente lo que yo quiero es verlos a ustedes. Me siento muy sola desde que su padre murió. Hasta pronto. Willy. Ay, qué bueno que estás aquí conmigo. Willy, ¿eres tú? Willy. Ay, los preocupaste. ¿Qué me traes tú? Hijo, las últimas semanas he estado muy intranquila aquí en la casa. Me mueven de lugar las cosas, hay ruidos en la noche. Creo que me estoy volviendo loca. Ya estoy muy viejita. Me parece que voy a tener que irme a un asilo. No, hijo, no te estoy reclamando. No te enojes. ¿Hijo? ¿Hijo?
perro Willy. Muy bien, chicos. Estuvieron en una especie de premiere exclusiva. Espero que les haya gustado. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó o no les gustó? A ver. Sí, de hecho ahí se metió el productor a comentar, el buen Antonio Ma Maquiñón. Te rifaste, viejo. Bueno, todos los chicos, a ver, todos los chicos que participamos ahí, nos rifamos, la verdad. Muchas gracias, Pride. Es muy, muy buena onda esa actriz, o sea. No fue payasa en ningún momento y muy accesible en cuanto a costos de la chamba, ¿no? Porque sale caro, sale caro. Ah, qué pendejo. bendiciones para Diego Rom.
Y bueno, chicos, ese es el tipo de material que producimos allá en la facultad, ¿no? Cuando te juntas con gente chida y que le sabe al trabajo, se nota, ¿no? En sexto, 6 de 8 semestres. Así que ya estoy más para allá que para acá, ¿no? Como quien dice. ¿A qué carrera, Jesús Santos? Demasiado, qué chido. ¿Cuántos semestres son? Ah, el ángulo de cámara me jodió ahí.
Hasta luego, iShield. Bueno, chicos, también aprovecho para despedirme. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión con final inesperado, ¿no? Espero que les haya gustado. Saludos para Pride, para iShield, para Marielba, Jesús Santos, el Babas y demás personitas que anduvieron ahí. También Abden 8, por ahí andaba. Ese es el chiste de todo, Jesús. Buscar algo que pueda mezclar tus dos cosas. Trabajo y diversión. Ya con eso la armas. Sí, viejo, ya me voy. ¿Por qué tanto énfasis en el viejo? Si es que voy a editar el video de mañana. No, apenas grabé el audio hoy. Y hay que editarlo para mañana. Además, hay que preparar todo para subir el cortometraje bien. Si estás haciendo transmisión, es que si lo dices viejo, en serio pongo tanto énfasis en el viejo, chale, bueno, y si estás haciendo directo Pride en Twitch o algo así, pásenle con Pride, muy excelente compañía, excelente muchacho. Si se quieren desvelar, pues de una vez aquí díganle al buen Pride, ¿no? ¿Qué onda? Yo sé que sí, estos muchachos son muy, muy nocturnos, ¿no? Pero sí, o sea, quédense con Pride, es un excelente muchacho, un excelente viejo. Y seguro que se van a divertir. Suele pasar, Jesús, suele pasar. Digo, yo no voy a dormir, ¿no? Todavía, aún. Pero sí, si es el directo Pride, pásenle, es muy buena idea. Claro que sí va a ir gente, Pride. Mírame a mí, soy yo y llega gente, entonces hazlo, mira, puedes hacerlo y yo me paso un rato, sirve que voy a estar aquí editando, entonces tú hazlo, viejo, siempre llega gente. Siempre hay buenos samaritanos que les gusta compartir con nosotros. A casa y al ver aquel cuerpo. Ups, spoiler. Pero sí, Pride, ¿de qué lo quieres hacer? A ver, dime, ¿de qué va a ser tu directo? A ver. Cuéntanos, cautívanos, véndenos tu idea. Haz de cuenta que esto es Shark Tank México y yo soy uno de los jueces. Vamos, escucho tus ideas, tus propuestas. ¿En qué me beneficia a mí estar en tu directo? Entré a casa y al ver aquel cuerpo inerte, no pude evitar que mi corazón latiera rápidamente. Creí que mi esfuerzo.
Hasta luego, Jesús. Ah, te entiendo. Mi directo de karaoke, los directos de karaoke que tengo. Luego todavía pasan 3 días de que saqué el directo y me siguen llegando notificaciones de copyright. Apenas me llegó una del directo de hace como 3 semanas. Entonces sirve que me lanzo ahorita. ¿Las ponen por Hangouts o cómo le hacen? Había sido en vano, pero escuché otro ruido, el cual provenía del piso de arriba. ¿Qué puedo cortar? Nightbot, a ver. Órale. No, pues se nota cuando eres güero y le sabes a esto del internet. Vamos a poner acá unas rolas. Pues yo creo que sí va gente viejo, así que ya saben, gente. Si quieren pasarse otro rato aquí divirtiéndose y pasando con un buen ambiente, pueden pasar al directo del Buen Pride, el orgullo del operador, que va a empezar directo dentro de poco. Pásenle, se van a divertir y pues traten de invitar más gentecita, ¿no? Estaría chido. ¿Algún otro mensaje, Pride, que te gustaría que comunicar aquí ante la comarca? Sale pues. Muchísimas gracias, viejo, por pasarte por aquí. Muchísimas gracias a todos. Saben que los amo con todo mi corazón. Ah, maldita sea, viejo. Eso sí me decepcionas, ¿eh? Pero mañana, ¿qué hora? Si mañana hay checkpoint. ¿Qué procede ahí entonces, güero? Sería hasta el viernes, ¿no? O sería mañana muy temprano. Ay, ay, ay. El doble tema tutino, quiere acá, quiere opacar. Pues ¿saben qué? Va a ser directo de pinches 24 horas. Ay, nada, no, no es cierto. Bueno. Oye, sí, porque no se supone que estás chambeando a esa hora. Ya, por fin, viejo. Qué bueno. Y ese milagro que te vas a salir de ahí. Ahora, ¿para dónde vas a jalar, viejo? Yo me da risa cómo lo escribes en mayúsculas ahí, para hacerle énfasis. No está bien chido que tenga cosas abiertas y yo solo gaste el 12% de mi CPU.
Bueno, déjalo, aquí le corrijo también. Ya me he muerto como 9 veces. Para mí que eso es un me torcieron haciéndome güey y ya no es cierto. No es que precisamente por eso, porque luego te... Oye, Pray, ¿qué estás haciendo? Aquí en mi casa. Oye, ¿no vas a trabajar? Sí. Es porque es güero. Es porque es viejo. Pero es que Pride es un rebelde, eso es lo que no te dice. Por eso le vale que YouTube lo regañe y así. Bueno, ya me alargué mucho. Muchas gracias, chicos, por haberse pasado por aquí. Espero que hayan disfrutado esta transmisión que se alargó un poco debido al cortometraje y aquí a la interacción con el buen Pride, ¿no? El buen amigo Pride. El buen viejo Pride. Buenas noches, Pride, provecho. Y buenas noches a todos. Espero que pasen un lindo sueño y nos vemos mañana en la transmisión de Checkpoint. Cuídense, gente. Les mando besos en donde se los quieran poner. Cuídense, gente. Bye.